Gentiles amigos, bienvenidos al programa Mi Consulta. Hoy tenemos muchos consejos, sugerencias para usted. También estaremos con invitados, entrevistas en lo que se refiere a la medicina tradicional y la medicina académica. A continuación le presentamos nuestros avances. En el programa Mi Consulta te daremos consejos para prevenir y combatir el reumatismo, cómo tratar el colesterol y los daños que ocasiona en nuestra salud. Nos visitará un especialista de la medicina tradicional para hablarnos de la nutrición y los alimentos tóxicos. En lo referido a la medicina académica hablaremos sobre las cataratas. Tendremos consejos, recomendaciones, entrevistas. Acompáñenos. Y como ya es habitual en el programa, siempre tenemos un reportaje relacionado a la salud. En esta oportunidad vamos a hablar del reumatismo, este problema en las articulaciones también. Y es que se dice, de acuerdo a los estudios, que el 60% de la población mayor a los 50 años padece de reumatismo. En nuestro país, el 60% de la población mayor de 50 años padece de reumatismo, una enfermedad de las articulaciones. Para que tomen cuenta, hay más de 200 tipos de reumatismo y ninguno tiene cura, pero puede detenerse con un diagnóstico a tiempo. La enfermedad se da por el desgaste de las articulaciones y esto sucede posiblemente porque la persona está con sobrepeso, por los ejercicios frecuentes y rudos que realiza, también se presenta por golpes en las articulaciones al practicar algún deporte. Las personas con reumatismo deben tomar medicamentos de por vida, pero si se detecta a tiempo, el uso será en menor cantidad. Por otra parte, médicos naturistas aseguran que en nuestra medicina tradicional hay opciones que pueden ayudarnos a paliar esta enfermedad. En principio, el baño de poder es excelente remedio, no solamente para reumatismo, sino el baño de vapor corrige la circulación de la sangre, entonces disminuye el colesterol. Entonces, si cuida unos 3-4 veces, hay que hacerlo hasta que se sane. Puede ser el tema de la obesidad, algunos ejercicios bruscos, el contacto directo con el frío que genere el reumatismo. Vamos a hablar también ahora del colesterol, el exceso de colesterol que podemos tener en nuestro cuerpo. ¿Qué debemos hacer para cuidar, para prevenir o si tenemos que realizarnos controles permanentes y cuáles son las causas? A continuación le presentamos la nota. El colesterol es una molécula de grasa esencial para el funcionamiento del organismo, ya que juega un papel importante en la construcción de la membrana celular y en la fabricación de hormonas. Sin embargo, el exceso de colesterol es peligroso a largo plazo porque se forman piedras que obstruyen las arterias y pueden provocar afecciones cardiovasculares. Generalmente no se siente ningún síntoma a corto plazo, por ello es importante hacerse los controles frecuentes. Conozcamos las causas que originan el exceso de colesterol. Puede ser de origen hereditario o genético, por mala alimentación o por tener una vida sedentaria. Es mejor calidad que cantidad. Evita los alimentos con grasas saturadas, ya que ellos aumentarán tu colesterol nocivo. Limita el consumo de mantequilla, privilegiando los aceites vegetales. Practica media hora de actividad física a diario y mantenga su peso estable. Intente caminar, hacer jardinería, practicar natación, salir en bicicleta, trotar o hacer gimnasia suave. Incluye en su alimentación la soya, ya que reduce la tasa de colesterol y permite disminuir el riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular.
Reduzca el consumo de tabaco, ya que en exceso son un factor de riesgo para contraer una enfermedad cardiovascular. Incluya en su alimentación el ajo, ya que permite bajar tanto el colesterol total como el nocivo. Se aconseja consumir 2 dientes de ajo a diario. Tome en cuenta a las nueces para su alimentación, ya que estas contienen ácidos grasos insaturados, lo que actúa sobre la degradación de las grasas y disminuye el colesterol. Se puede consumir hasta 10 nueces a diario. Siga estos consejos y mejore su calidad de vida. El colesterol puede ser producto hereditario, puede ser por una mala alimentación o también por tener una vida sedentaria. Y las recomendaciones que usted tiene que tomar en cuenta para realizarse controles permanentes sobre los niveles de colesterol que tenemos en nuestro cuerpo. Esto es Mi Consulta. Hacemos nuestra primera pausa en el programa. Al retornar, tenemos entrevistas.